ciudad guayana buenos días a todas esas amigas y amigos bienvenidos a su programa taller de manualidades el programa que hace posible que todas sus mañanas se llenen de aprendizaje y muchos conocimientos la bendición de dios para todas esas amigas para todos esos amigos para toda venezuela lluvia de bendiciones bueno hoy en esta mañana este, estamos trabajando en lo que es huelia navidad aquí en el programa aquí en taller de manualidades huele a Navidad, sí, señor. Y bueno, un saludito a esas chicas. Gracias. Voy a darles las gracias antes de comenzar a todas esas amigas que se han preocupado por todas esas muestras de cariño hacia mi persona. De verdad, se les quiere un montón. No me he ido, estaba en otros compromisos. Aquí seguimos y como yo les dije ya un principio cuando vino nuestra compañera Narvi Bolívar, que ella me va a estar acompañando en momentos, Ahí ella va a estar también conduciendo acá el programa con invitadas, así que no se preocupen. En que tenemos taller de manualidad de ahora más porque tenemos ayuda. Ya no voy a faltar, ya no va, no va a haber excusa para que no haya un programa en vivo. Así que hoy en esta mañana estamos en vivo compartiendo con ustedes un proyecto hermosísimo. Sigo con mi técnica de copy glass, pero ya como ya he dado este cómo trabajarla, cómo que se utiliza para llegar a, a ese efecto vidrio, falso vidrio, que es lo que significa copy glass. Bueno. Hoy vamos a trabajar en un proyecto hermosísimo, combinando materiales, reciclando un poquito. Y como huele a Navidad, yo sigo con mis líneas de nacimiento, esas colecciones de nacimiento, que es lo que estoy promocionando a partir de este mes. Y bueno, y en, nuestro, en nuestro evento Huele a Navidad van a conseguir muchos ki, van a conseguir material y, si quieren, el nacimiento para llevar, para obsequiar. Esta mañana tenemos un proyecto hermosísimo y ustedes van a ver que todo lo que han aprendido lo van a combinar y van a aprovechar al máximo todo ese material que encontramos por ahí. Ahí estamos viendo CD. Decorados o CD decorados. Vamos a utilizar esos disquitos que tenemos en casa, que a veces ya no me gusta más el tema. No me, no me gustó este tema que me compraron acá, que mi esposo me regaló. Me gusta la ranchera, me gusta la música venezolana. Vamos a desecharlo, pero no lo botamos porque lo vamos a reutilizar. Eso CD. Acá en mis manos yo tengo un kit que se va a llevar la chica que gane llamando hoy. Este kit que tiene. Tiene los patroncitos para realizar la base del proyecto que vamos a realizar la mañana de hoy. Tiene ya listo un nacimiento en copy glass que ustedes podrán colocar en ese trabajo. Tiene el alambrito para hacerle las palmeras si ustedes quieren. Tiene piedritas decoradas y tiene la arena de color. Vamos a utilizar esto. Para hacer el proyecto de la mañana de hoy. Así que, chicas, pendiente. Y las que no, bueno, me llaman y quieren el nacimiento ya listo porque no tengo las pinturas, porque no sé trabajarlo, pero sí sé decorar la base. Yo les voy a enseñar a ustedes a decorar uno de estos CD que tenemos acá. Voy a, a, a enseñarlos a lo que es la pintura, la técnica del arenado y vamos a colocarles piececitas. Ese que estamos viendo, Carlos, es de masa flexible para que ustedes pues vean que pueden combinarlo. Pero quiero que me les muestre los de copilas. Ahí estamos viendo uno. Esa es la técnica que vamos a realizar la mañana de hoy. Así que ustedes, pendientes, busquen su libretica, colóquense ahí frente a su pantalla y no pierdan detalles porque yo voy a pedir la lista de materiales. CD decorado. Los materiales a utilizar son pinturas al frío, arena de color, piedra de colores, silicón caliente, pistola y por supuesto textur gel. Repito, pinturas al frío, arena de color, piedras de colores, silicón caliente y pistola. Textur gel es el último este material. Que vamos a utilizar, pero ya yo les voy a dar opciones. Ustedes saben que yo siempre le doy opciones para esas amigas que no tienen a la mano, que no consiguen. Bueno, vamos a dar opciones porque igualito se trabaja. Lo primero que tenemos acá es un CD de esos ya que no nos sirven, que no los vamos a utilizar más. Yo los voy a reutilizar. Vamos a darle un poquito de uso a todos estas estos CD que tenemos en casa y que ya no nos sirven. Ok, tengo mi CD acá. Y voy a utilizar pasta, puede ser queso que lo consiguen en las casas mmm, de manualidades o puede ser simplemente la pasta profesional que utilizamos para colocar a las paredes en casa o lo, como lo consiguen también mastique. Entonces tengo acá mi pasta, lo primero que yo tengo es que tapar el orificio que tiene mi sede acá. ¿Cómo hago? Puede ser con una cinta adhesiva. Cualquier cinta adhesiva que ustedes tengan en casa. Yo, por ejemplo, no tenía esa de papel, pero siempre uno buscando consigue. Mi esposo tenía este material, este es un rollo de una cinta también como adhesiva, pero es metálica por este lado. Simplemente tome un pedacito y voy a cortar. Voy a hacer como un circulito para que no se me vea tan ordinario por la parte de atrás cuando me toque pintarlo. Y voy a recortar. Este material se me hace más fácil. ¿Ok? Entonces simplemente voy a quitarle la cobertura o el papelito de atrás para pegar. Acá. Voy a colocar. Y voy a tapar. Vamos a tapar bien. Que me quede bien tapadito. ¿Ok? Luego... Con ayuda de mi espátula voy a agarrar un poquito de pasta o de gueso, como ya les dije, mastique, el nombre con el que ustedes lo conozcan, y vamos a tapar ese orificio. Le colocan una manito, retiran lo suficiente, dejan secar y luego vuelven a colocar otra manito. Me va a quedar así. Bien tapadito, ok. Cuando esto seque, ustedes con una lijita van a lijar para que pueda quedar parejito todo eso. Yo tengo uno preparadito acá, tengo el mastique, se me quedó la, 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 la lija en, en la. Bueno, vamos a agarrar y vamos a limpiar un poco todo lo que es la superficie, que no me quede porosidad, que no me quede esas texturas, que cuando yo coloque la pintura no me vaya a agarrar. Entonces, des en cuenta que acá secó, pero él todavía tiene, o sea, le, se le ve que le falta un poquito de pasta. Vuelvo a tomar otra pasta, ya sería la segunda mano, y vamos a terminar de rellenar. Que me quede completamente liso ok esto lo dejamos secar para después continuar con nuestro trabajo mientras dejamos secar todo lo que es la, la pasta profesional nosotros nos vamos a una pequeña pausa querida amiga y no se me mueva porque regresamos Ya estamos de regreso. Yo voy a aprovechar acá, antes de comenzar, que se me olvide, porque a mí se me olvidan rapidito las cosas. Vamos a mandarle un saludo muy especial a una persona hermosísima, tanto en sus sentimiento, su manera de ser, por fuera, todo, a mi querido y adorado primo fino allá en San Félix, que está, él no se pierde un programa. Besitos, mi corazón, se te quiere un montón desde acá. Este, gracias por estar ahí, gracias por estar pendiente de que, miren, prima, ¿qué pasó? ¿Qué te me fuiste? No, no, no me avisaste. Aquí estoy, sigo acá. Bueno, chicas, yo quiero mostrarles este detallito, o sea, lo que vamos a nosotros a trabajar la mañana de hoy es decorar este CD, ¿verdad? Pero, con estas técnicas de lo que es el arenado, colocándole piedritas y colocándole lo que ya yo realicé en una oportunidad acá, los nacimientos en copiglás. Es algo parecido a esto. Cuando les dije que en el kit que estoy regalando, va para realizar esta basecita. ¿Ok? Van los patroncitos, ustedes los recortan en un cartoncito y pueden elaborar sus basecitas para que cuando vayan a regalar ya lo tengan donde colocarlo. Ok, continuamos. Ya yo coloqué, coloqué la pasta, tapé lo que es el orificio acá, hay que darle su tiempito de secado y continuar pintando. Vamos a tomar un pincelito, celda suave, y voy a utilizar en este momento para hacer mi cielo un azul royal. Vamos a utilizar azul royal Puede ser un color azul pastel, puede ser un, un blanquito este para darle esa claridad. Negro son los colores que voy a estar utilizando. Ok, entonces voy a comenzar. Y al final también voy a colocar un oro calixo, una pintura metálica. Si quieren anoten, azul royal. Blanco, vamos a ponerle blanco para que no se complique. Negro. Y oro calixo. Bueno, me están diciendo por ahí que tengo la primera llamada. Los buenos días, ¿quién nos llama? Buenos días. Buenos días, mi reina. Le habla Jessica. Jessica. Sí, Jessica. Jessica Ramírez, ¿cómo está? Nos está llamando de Cambalache. Besito, mi reina. Mucho gusto. Era para saludarla para felicitarla. Gracias. Muy bonito tu proyecto el día de hoy. Bueno, gracias, Jessica. Espero que lo pongas en práctica. Y bueno, vamos a desearte suerte para ver si eres la ganadora de ese equipo y puedas ponerte a trabajar. Ok. Lo voy a pasar, mía que nos va a saludar a ti Ok. Hola, señora. Hola, mi rey, mi reina. ¿Quién me habla por ahí? Les envío un abrazo. Un abrazo. Bueno, igual. Un besito, corazón. Soy aquí, ¿Cómo? ¡Ay, Jexiani! ¿Yexiani? Sí. Ay, bueno, besitos, mi reina. Espero que te guste el proyecto. Y bueno, y a pedirle a papá Dios para ver si tu mamá se gana el kit. Ok, gracias. Gracias a ti, mi reina. Bueno, continuamos acá. Voy a agarrar mi azul royal con mi pincelito y voy a comenzar a pintar mi cielo. Lo voy a colocar, lo voy a pintar de acá, de abajo hacia arriba, para que ustedes puedan ver mejor y que a mí se me haga también fácil trabajar. Vamos a colocar, vamos a trabajar la técnica de húmedo sobre húmedo. Entonces, yo voy a pintar, por decir, más de la mitad de mi CD, de ¿ok? Voy acá, coloco mi pintura, es para que vean, yo traje un paso ya seco. Entonces, voy colocando acá, voy a humedecer un poquito en, vamos a colocarle otra manito. Voy a colocar el mismo pincel sin lavarlo, Voy a agarrar un poquito de negro y voy a hacer pequeñas pinceladas o vetas por acá, ¿Okay? me va quedando algo así. Entonces, si quiero colocarle un poquito más, vuelvo a tomar y vuelvo a darle de esta manera, ok. Lavo mi pincel. Y voy a tomar el color claro que puede ser azul pastel o blanco de igual manera como agarré, como agarré el color negro. Humedezco un poco mi pincel y voy a darle las mismas vetas o las mismas pinceladas, pero al contrario. Ok, voy a agarrarlo acá y voy a hacer esto. Voy a ir dándole esas vetas. Como dándole claridad oscuro por acá y claro por acá. Vuelvo a lavar mi pincel. Ya debería estar un poco seco. Recuerden que tenemos que esperar que seque un poco las pinturas. Y voy a darle las mismas pinceladas en oro calixo. Oro calixo, una pintura metálica. Ok. Voy a agarrar acá. Agarro mi oro calixo. Y voy a darle esas pinceladitas por aquí. Y voy a hacer algo así. Vamos a ponerlo así. De esta manera, ¿ok? Ustedes la cantidad que ustedes quieran. Si quieren más dorado, si quieren más negro, que sea como un atardecer. ¿Ok? Si quieren que se vea, también en debe ponerle el dorado, le pueden colocar el rojo. Que da ese atardecer rojizo al fondo. Ok. Ya yo con mi pintura, la parte que vaya pintada al frío, la tengo lista. ¿Qué voy a hacer? Voy a dejar secar. Yo la tengo seca. Ya adelantadita. Traje uno que está adelantadito, sequito. Acá lo tengo. Completamente seco. Ahí. Y voy a comenzar a trabajar la parte del suelo. Ok. Vamos a agarrar, vamos a limpiar un poco acá. Y voy a comenzar a trabajar. Aquí es donde voy a emplear el textugel, gel. El textugel gel es un producto de esta manera, bien envasado acá. Ustedes pueden utilizar pega blanca pega blanca porque a lo mejor es difícil de conseguir ahorita pero buscando como yo les digo siempre donde venden cosas de manualidades pintura pueden conseguir vamos a utilizar el gel o pega blanca cola blanca para hacer lo que es el piso trabajar con la técnica del arenado entonces voy a comenzar a aplicar el tectuger en esta parte de acá pero bueno, ya yo sé que me está sonando por ahí, que nos vamos a una pequeña pausa, yo no voy a adelantar nada porque la idea es que ustedes capten y vean todo el trabajo. No se me muevan de ahí porque nosotros nos vamos y ya regresamos. Ya estamos de regreso. Ahí estamos viendo un nacimiento en masa flexible. Si se dan cuenta también, como yo les dije, los, si de, nosotros podemos también decorarlos con masa flexible. Las amigas que todavía puedan conseguir masita por ahí, que trabajan con la masa flexible, también pueden elaborar estos discos decorados así con masita flexible. es su nacimiento y simplemente o ponerle una carita de Santa o un renito, como ustedes quieran, pueden decorarlo hacer como esos adornos para la puerta. Hacen tres, los unen con una cinta y quedan bellísimos. Bueno, acá ya yo tengo listo lo que es la parte del fondo, lo que es el cielo pintadito acá. Entonces vamos a trabajar como ya les dije con el textujero. Podemos trabajar con pega blanca, esa pega de que utilizan los carpinteros, que es bastante espesita, este la pega escolar no. Es muy aguadita y no, no va a servir mucho para que la, 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 la arena de color se aguiera a, a, a lo que es la superficie. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a, a colocar tu gel en todo lo que es la parte que me quedó sin pintar. Entonces, comienzo. Ok, se tapó un poco, vamos a destaparlo. Y voy a comenzar. en cuenta que es un producto bastante espesito y me va a permitir hacer lo que yo quiero con la arena de color muchos me han preguntado por la arena de color voy a venir a un programa donde yo les voy a enseñar todos esos tips donde les voy a enseñar los de las piedritas de colores todo eso para que ustedes no se queden no haya excusa de que no se pueda no puedan realizar su proyecto, ok? Aquí tengo lo que es todo el textuje Me voy a me voy a ayudar con mi espátula a regar un poco a que me cubra todo porque quiero que me quede como a relieve, ok? Es un proyecto muy bonito. Todo es buscar las maneras de ponerse creativa. No es que yo veo esto en un sitio, sino que yo me pongo, veo en algunos proyectos, y yo digo por qué no llevarlo de esta manera a este material o a esta superficie. Ok, tengo el textugel listo. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar mi arenita de color, en cuenta que yo las tengo acá en frasquitos de compota. Acá los tengo y mis piedritas de color. Tengo piedritas y tengo mis arenas de color. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar un color como terracota. ¿Ok? Tomo una espátula, acá, y voy a empezar a, a tomar mi arena. Vamos a dejarla acá, agarro acá y voy a comenzar. Son proyectos súper fáciles. No tenemos que estresarnos buscando el material porque lo tenemos a la mano. Me voy a ayudar con mi espátula a presionar un poco para que pegue bien. Lo agarro acá. Doy como pequeños golpecitos para cubrir todo lo que es la superficie, todo lo que tenga textura, ¿okay? O en su caso al que utilice la pega, que tenga pega. ¿Qué es lo que quiero conseguir? Que me cubra todo, ¿ok? Acá tengo ya la primera parte. Vamos a retirar un poco acá. Tratando de que no se me liguen los colores para después recogerlo y llevarlo al potecito nuevamente. Si no quieren que pase esto, ustedes simplemente agarren una hoja, trabajen encima de la hoja o de un periódico, vacían y luego que esté acá doblan su hojita y simplemente la abierten nuevamente al envasecito. Ok, tengo esta base acá listo. ¿Qué voy a hacer? Voy a volver nuevamente a agarrar mi textugel. Para que se le haga cómodo, tienen la pega de carpintero, por supuesto que no la van a conseguir en envases como estos que tengan en forma de teterito. Ustedes simplemente la vierten en un envasecito para que se le haga cómodo de hacer lo que van a, en lo que es en el disco, pues. Vuelvo nuevamente a colocar un poquito este estujer pegadito a la arena que ya coloqué, como haciendo una montañitas al fondo o un, unos árboles ok desen cuenta que voy colocando arriba abajo simplemente y voy a colocar un poquito por aquí de esta manera que voy a hacer nuevamente voy a tomar este color que tengo acá que es como azul y voy a colocar en todo el textuger que puse ya. Acá. Y de esta manera voy a también a cubrir todo. Nuevamente. Y descargo al contrario. No voy a descargar lo que ya tengo acá hacia la, a la, la arena que ya tengo lista. ¿Por qué? Porque puedo tener espacios todavía con textugel. Si yo descargo todo para sacudir hacia acá, se me puede pegar en la parte de acá. Y la idea es que no se me pegue. Quieren trabajar más cómodo, dejen secar la parte que ya puse, la terracota, y luego coloquen el otro color. Aquí va quedando de esta manera. Entonces quiero colocar otra más. Entonces son tres tipos de arena que voy a colocar. Quiero colocar esta que tengo aquí, esta verde. Voy a hacer lo mismo. Tomo mi gel y voy a hacer el mismo procedimiento. Voy a colocar otra franja pegadita, pegadita a la que ya puse. Puede ser en pedazos, en, en, en pequeños trozos. Y voy a colocar una por aquí para que se me vea como otro tipo de follaje al fondo. Mientras yo voy colocando acá, recuerden que solamente voy a aplicar otro tipo de arena. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con ustedes. Bueno chicas, aquí continuamos. Este, quiero que esa imagen ahí ese nacimiento que estábamos viendo, Carlos, te regreses el primero para que las amigas vean este este que tenemos por acá. Creo si no me equivoco es hecho con pura pintura. No tiene textura ese que está ahí. Des en cuenta que el fondo es pintura tanto en el suelo la parte que yo estoy colocando la arena. Con pintura, simplemente pintura. Y también pueden hacer su proyecto. Si no tenemos la arenita a la mano, que voy a hacer, ahí está. Se puede hacer mucho, mucho, de muchas maneras. Ok. Aquí yo voy a mostrar cómo me quedó a mí ya con la arena. Listo, acá. Ustedes pueden colocar el detalle que usted quiera, simplemente así. Y le ponen como una. Este, unos pajaritos, que esos que se pintan en negro nada más con el pincel liner y queda bonito como para decorar. Yo tengo acá uno listo, ya sequito, porque tiene que estar completamente seco para poderlo manipular y que nos pueda pegar. Tengo acá, ¿qué hice yo? Aquí tengo Paz, este líquido que ustedes ven acá. Sulpa, el que no lo conoce a veces en las casas manualistas, usted va, simplemente lo compran. Y nos damos mala vida que no tenemos sulpa, que no podemos. Esto es simplemente una cera, cera brillantadora, como la llaman por ahí. ¿Saben las ceras esas que les ponen a, a los pisos, en, los, en las clínicas, en los hospitales? Esta cera, porque es una cera permanente, muy duradera. Bueno, me están diciendo que tenemos otra llamada, vamos a ver. los buenos días, ¿quién nos llama? Aló, buenos días, les llamo María Costa. María Acosta, desde el primero de mayo, ¿cómo estás María? Bien, gracias a Dios, ¿Y usted? yo ustedes tengo la Buenísimo, bueno, aquí estamos con la bendición de Dios. Gracias a Dios estamos aquí, compartiendo sí. con ustedes. Bueno, yo quisiera felicitar a la madre. Bueno. Y a usted también. <laughs> bueno, mi reina, gracias por la felicitación. Bueno, espero que te guste el proyecto, que te pongas en práctica, trabajalo y te pongas creativa. Sí, ya tengo varias ideas. Ah, bueno, vamos a ver si que cómo te queda. Bueno, y gracias por la llamada, María. Bueno, continuamos nosotras acá. Como le estaba diciendo, agarramos nuestra cera abrillantadora, nuestro surpaz, y vamos a aplicar para darle ese brillo, para protegerlo, que si se nos ensució de algún polvito, podemos pasarle un trapito mojado y no se nos va a caer la pintura. Por supuesto, ya yo lo traje con el surpaz. A, agregado acá, aplicadito, ese encuentra el brillo que tiene. Ese efecto lo hace el sulpaz. ¿Qué hago yo? Yo aprovecho ese sulpaz y lo aplico también en lo que es el arenado. ¿Para qué? Para que no se me desprenda, ¿ok? Para que me quede completamente sellada esta superficie. Ya listo acá, yo les mostré a ustedes cómo hacer lo que son los nacimientos en copiglass, ¿ok? Ya yo se los mostré. Recuerden que yo le. Mostré con alambrito, voy a prender mi pistola con el alambre de cobre en el programa. Un programa ya que lo hicimos acá, hicimos nacimiento. Simplemente vamos a recortar nuestros alambritos de cobre y vamos a hacer figuras. Recuerden que yo les mostré que ponemos la, el modelo de la figura en la parte de abajo con un vidrio. Y comenzamos a hacer nuestra figura con los alambritos y rellenamos estos alambritos de silicón caliente, todo lo que es la, las piecitas, tanto una como la otra, y nos va a quedar algo así. Yo lo traje listo porque el proyecto de la mañana de hoy es cómo decorar para montar estos nacimientos, porque no puedo traerlo todo completo porque el programa no me alcanzaría. Acá yo tengo ya mi figura lista. Lo que son mis dos, mis, mis figuras principales, como es María, José y el niño, y simplemente le puse un bastoncito acá, acá lo tenemos. Traje otra pieza que es la palmerita, la palmita acá, lo que es la matita, acá la tenemos. en cuenta que son dos alambritos que yo puse, aquí se ve, lo rellené de silicón caliente y le puse las palmas acá. Y tengo listo para decorar mi. Disco, ok. Entonces, vamos a agarrarlo y lo vamos a colocar a presentarlo como quiero yo que me quede mi nacimiento. Entonces, tengo otro alambre que viene siendo este, que es el más grueso. Ok, esto tenemos que tratarlo con cuidado. Lo tenemos acá y yo voy a doblar como para hacer especie de lo que es la chocita del nacimiento vamos a esperar para ver si carlos me hace la toma de estos que tenemos por acá que tienen como decir la casita hecha con este alambre carlos para que las amigas vean que se les puede poner opcional claro si ustedes quieran ahí tenemos ¿ve? simplemente con este alambre doblamos y colocamos eso es al gusto. Entonces, tengo ya aquí presentadito lo que es mi figura y voy a comenzar a pegar. Vamos a ver acá. Vamos a levantarlo un poquito para que vean. Me gusta así. De esta manera. Ahí. Entonces, ya lo tengo listo y voy a colocarle. Voy a pegar. Hago un poco de presión. Presionamos. Ahí lo tengo. Vamos a colocarle piedritas de colores. Puedo utilizar el textuger, me gusta utilizar para pegar las piedritas, no silicón, porque se despegan. Entonces voy a agarrar el textuger y le voy a colocar unas piedritas. Vamos a decorar. Y vamos a colocar unas piedritas acá busco la más pequeña y voy colocando piedritas pueden colocarle lo que quieran. Así como han visto en los otros programas donde yo he explicado la técnica del tectugel del copy glass, ustedes pueden colocarle unas este, espiguitas como yo las he hecho en los materitos que puedo y combino estos trabajos y enriquezco mi trabajo con todas esas técnicas. Aquí lo tengo. Bueno chicas, con esta imagen nosotros... Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con ustedes con el final. ya estamos acá y continuamos nosotros decorando nuestro disco, nuestro CD para que se nos vea bien bonito aquí yo lo tengo listo con lo que son las las piedritas pegaditas, ese en cuenta que quiero mostrar, le coloqué mi alambre, no se lo puse completando lo que es la, la chocita que se hace típicamente a los nacimientos, sino que simplemente me gustó colocarle solamente este pedacito acá. Lo pegué con un, un puntico de silicón y como se dan cuenta, dentro de la piedrita tengo textujer todavía. ¿Qué voy a hacer? Voy a aprovechar de hacer combinación como que fueran gramitas, de la que ya yo puse este color por acá, voy a colocar aquí al pie para disimular que tengo pegado el... La varita de, de cobre voy a colocarle un poquito por dentro de las piedritas para simular gramita y quiero colocarle un poquito en la parte de abajo del nacimiento para que no se vean ellos como que tuvieran en el aire, ok. Entonces tomo mi texto gel. Les recuerdo que pueden utilizar la pega blanca de carpintero, un poquito salteaditos nada más, ok. Y vamos a colocarle la arenita de color, Le vamos colocando dentro de las piedritas para que todo ese textúger que está por ahí lo agarre. Como ya está sequito, no se me va a quedar esa arena pegada en ningún lado por ahí. De esta manera. Ya lo tengo listo acá. Le pueden colocar estrellitas, le pueden colocar este gel escarchado entonces voy a colocar por acá y me voy a ayudar a hacerle unos puntitos en color dorado no la tengo acá ¿quién me ayuda? mientras estoy aquí para que me busquen el color dorado para colocarle unas estrellitas unas lucecitas Es como para decorar más, para enriquecer más nuestro trabajo. Voy a agarrar mi alambrito. Necesito algo que tenga puntita y que me pueda tener sostén o se agarre a lo que es mi nacimiento, mi pintura acá. Ok. Tengo un poco de ayudante aquí. Me pasan por aquí la pintura, gracias. Y ya la tenemos acá. Puede ser con pinturita blanca, pero quiero darle brillo un poco más a mi nacimiento. Entonces voy a agarrar un alambrito de ese cuenta que le hice como especie de un arito en la parte de abajo para que pueda tener agarre la pintura. Y simplemente le voy a hacer como unos puntitos para hacer una estrellita. Como decimos, la estrella de Belén no puede faltar en el nacimiento. Entonces le hago puntitos. Voy a hacer acá, sigo. Bueno, a todas esas amigas espero que les haya gustado el proyecto. Que si no tengo, no sé la técnica del copy glass, que bueno, no, cómo lo hago, ya tienen cómo decorar. El disco que ustedes pueden tranquilamente colocarle cualquier detallito. Se hacen los detallitos en fiertro también, esos nacimientos en fiertro, en foami. Pueden agarrar sus figuritas en foami y hacen su nacimiento. Aquí la tenemos. ¿Ok? Listo. Tenemos nuestro nacimiento. Así de facilito. No tenemos que buscar muchos materiales, simplemente arenitas de colores, piedritas y por supuesto la base que a veces nos, nos mortificamos que hay que mandar a cortar la madera. En verdad, la madera ahorita está súper costosa, entonces ahí nos ahorramos esa base. Tengo acá las dos piececitas, este es como un patroncito, lo tomé prestado en el kit que voy a obsequiar cortan dos piezas en cartón cuatro piezas esas cuatro piezas las van a unir de dos para que haga sea más resistente cuando esté bien las dos las cuatro piezas así tienen que tener dos ¿ok? le van a quedar dos así pero doble lo van a agarrar uno la van a cortar en la parte de arriba como unos ocho o diez centímetros y el otro lo van a cortar en la parte de abajo Simplemente van a colocar una dentro de la otra. Y van a tener su basecita de esta manera. La van a fijar, la van a decorar, la van a pintar y van a colocar su nacimiento. Los muchachos están apurados, sí, ya voy. Este, y vamos a ver si se aguanta un poquito aquí que no se me vaya a caer las piedritas. Y me va a quedar así. Facilito y pueden hacer su nacimiento y obsequiar. Señor director, ¿nos vamos con la rifa? El señor director Jonás Moreno está allá en la rifa, la rifa. Él quiere ver quién ganó. Bueno, vamos a, okay, vamos a colocarlo ahí. Y nos vamos con la rifa. Aquí la tenemos. Vamos a ver quién es la feliz o el feliz ganador del KI para que ustedes puedan este, decorar su CD. Recuerden que ya tienen el nacimiento acá. No hay excusa de que no lo tengo. Le, le incluí la figura y ya pintadita para que no haya excusa. Vamos a ver. ¿Quién resultó ganador o ganadora la mañana de hoy? A darle oportunidad a los que están abajo. Y vamos a tomar un papelito acá. Michelle Bolívar. Nos llamaste Michelle desde Francisca Duarte. Tu número de cédula es 3810-677. Michelle Bolívar, eres la ganadora de nuestro kit para que tú puedas realizar tu proyecto. Aquí lo tienes, ya sabes, puede venirlo a retirar en horario de oficina. Este, bueno, espero que le saques provecho y que aparte de el que vas a hacer con este kit, te entusiasme y hagas muchísimos más. Aquí lo tenemos. Y bueno, ¿y qué más me queda decirles? Encantada de estar nuevamente con ustedes, esperando que les haya gustado el proyecto, que lo realicen. Cualquier duda. Un mensajito, con gusto, cuando esté a mi alcance, le responderé. Estamos aquí siempre llevándole lo mejor de lo mejor por aquí, por TV Guayana, por esta pantalla que llega a todos esos rincones, a todos esos hogares guayaneses. Bueno, ustedes, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, que el Señor Jesucristo me los come de bendiciones, se les quiere.